Hace algunos meses volvió a la pantalla chica uno de los programas más polémicos de la televisión, Cuestión de Peso. Aunque al principio la decisión de Canal 13 de traer de vuelta dicho reality fue bastante cuestionada, con el tiempo la producción del programa demostró haber cambiado aquellas cuestiones que no convencían a los televidentes. Ahora que Cuestión de Peso se consagró como uno de los programas más vistos, nadie se esperaba que uno de los participantes tomara una decisión tan rotunda. Después de 3 meses de tratamiento, Matías anunció su retiro del reality. Sin embargo, no se despidió en el programa, sino que lo comunicó a través de sus redes sociales. Quiero agradecer a todos los que me hicieron el aguante y me dieron su apoyo en estos casi 3 meses del programa, pero lamento decirles que se acabó el show. Gracias totales. Matías, escribió Matías en sus historias de Instagram. La noticia tomó por sorpresa a Mario Mazzacchesi, especialmente porque ni siquiera le había comunicado su decisión a la producción. Al aire del programa, Mario Mazzacchesi expresó: "Lo queremos mucho por todo lo que había logrado y todo su proceso, pero lamentablemente lo que más nos duele es que nunca se comunicó ni con la producción, tampoco con la clínica para decir hasta acá llegué y por qué hasta acá llegó el show. El show es una partecita, pero no todo es show". La historia de Matías. A principios del pasado mayo, en su presentación para Cuestión de Peso, Matías contó que era vendedor ambulante y dio detalles de cómo llevaba a cabo dicha vida. "Yo me dedico a vender en la calle, toppers, repasadores, todo lo que sea de plástico, alguna camiseta de fútbol, prácticamente soy un busca", expresó el ex participante. "Hay que salir adelante, hay que laburar. Soy de acá, del barrio. Soy educado, respetuoso para vender, la gente me aprecia", agregó Matías. "Es muy atento, un pibe que no se mete con nadie, es una gran persona y muy humilde. Siempre ayuda y tiene muy buenos precios. Es voluntarioso, aunque no te alcance la plata te deja llevártelo", lo describieron sus clientes. "Soy un pibe muy laburador, muy buen pibe, soy muy respetuoso. Trabajar en la calle no es fácil, no es para cualquiera. Y la comida es comida chatarra, no hay dieta en la calle. Hoy estaré pensando 190 kilos", detalló Matías. Movilizado, contó: "Con el tema sobrepeso toqué fondo, me puedo ir al descenso en cualquier momento. Nunca estuve con tanto sobrepeso. Esta es mi oportunidad para salir campeón, no hay otra, y no la puedo dejar pasar.